¿Estás seguro que es eso? Venga, el crecimiento y decrecimiento. Haces la derivada, la primera, y te queda una cosa muy fea. Porque yo te hago el crecimiento y el decrecimiento más fácil. Pero bueno. Hola. Te digo el crecimiento, el decrecimiento ya, antes de seguir. Entonces aquí lo que tienes que tener cuidado es una cosa, que este número que anula el denominador también hay que ponerlo. O sea, tú tienes que ver dónde cambia. Bueno, aquí es que este no influye, ¿no? Siempre es positivo. No debería influir. Bueno. Voy a cagar la madre del que me robó la calculadora. Sí, me voy a cagar todos los días. Lo último es decir, cuando me muera me cago en la puta madre del que me robó la calculadora. Da igual, él lo sabe. Venga, el 1 y el 3. Hay que ser muy, muy ruin, pero vamos. No, sospecha, ¿no? Que esto. ¿Cómo? Y lo que es eso, derivada desde arriba, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada de abajo, a partir de 2 al cuadrado. Pero eso es para la concavidad y la convexidad, guapi. Aquí tengo que hacer f' de 0, por ejemplo. F' de 2 y f' de 4. F' de 0 sería, con que lo sustituya Rueda te vale, positivo. Que es más 3. F' de 2, negativo. Y f' de 4, positivo. ¿Vale? Entonces aquí es creciente, decreciente, creciente. En el 1 tiene un máximo y aquí tiene un mínimo. Ya está, eso es lo que quería saber tú. Concavidad y convexidad es la segunda derivada. Y no te recomiendo para nada de una función así hacer la segunda derivada porque te vas a morir. Y no te da más información. Para igualarla con esto ya la puedes igualar y saber cuándo es cóncava y cuándo es convexa.